Hola, bienvenidos nuevamente al ABC de los Padres. Yo soy Priscila Mora y hoy, como cada semana, les daremos muchas ideas sencillas y prácticas para que tengas una mejor relación con tus hijos. Cuando llega un hermanito, muchos niños se sienten felices de conocer al nuevo bebé en el hospital. Pero cuando este bebé llega a casa, la cosa puede cambiar un poco. El niño puede sentirse desplazado, desconcertado o simplemente asustado por el cambio. Y es natural, ya que son niños pequeños y nunca se han enfrentado a una situación con tantos matices emocionales. Además, la llegada de un hermanito toca el punto más débil de todo niño: perder el amor de papá y mamá. Es importante que sepamos acoplarnos a un recién nacido, y no siempre sencillo en la familia. Natalia Calderón nos trae recomendaciones que nos ayudan a hacer esta transición de una manera positiva y sin dañar la confianza de los hermanos mayores. Adelante, Nati. Gracias, Pri. Y es que recordemos que la llegada de un hermanito a la casa es un cambio trascendental para todo niño, bueno, para todos. Y por tanto, su manejo debe ser muy, muy respetuoso. Por ejemplo, vamos a darle la noticia de una manera especial. Es un momento muy importante de celebración íntima. Puede ser con una tarjeta, una camiseta, un regalito, un quequito. Recordemos algo, hijo mayor no significa hijo grande, no. El niño mayor o el hijo mayor también necesita mucha atención, contención en todo momento. Hagamos los menores cambios posibles y mucho mejor si los hacemos en el embarazo, antes de que llegue el bebé. Por ejemplo, si vamos a hacer cambio de escuela, ingresar a un preescolar, clases de natación, cambio de habitación y otros. Hacerlo durante el embarazo. Involucremos a nuestro hijo mayor durante el embarazo, por ejemplo, en el té de canastillas, citas médicas, compras, preparación del maletín para el hospital, sin forzarlo. Es importante que si ese hijo mayor está entre la primera infancia, entre 0, 6 o 7 años, hacerle un calendario visual de los meses de espera. Mamá tiene un mes, 2 meses, etcétera, hasta con una foto final de cuando llega bebé a la casa con la mamá. Evitemos frases como "ya no sos un bebé", "vos podés solo", "cuando el bebé se duerma jugamos", "no te comportes como un bebé", "debes querer mucho a tu hermano", "tienes que ser un ejemplo para tu hermanito", "cuida a tu hermanito". Esas frases no funcionan, no benefician en nada. Otra celebración íntima, cortita, que les recomiendo es el día que se conocen los hermanitos. Quizás el bebé pueda traerle un regalito pequeño al hijo mayor y el hijo mayor tener un regalito pequeño para el bebé. Permitirle que el niño mayor abrace y alce a su hermanito, tomarse fotos juntos porque es un momento sagrado. Y contarle también al hijo mayor cómo fue cuando él llegó a la casa. Recuerde finalmente darle atención individual o atención selectiva al hijo mayor todos los días, de ser posible, 20 minutos. Muchísimas gracias y nos vemos muy, muy pronto. Me encanta recordar ese instante en que Christine llegó a conocer a Michelle. Fue maravilloso. Son momentos que quedan guardados en la memoria de nosotros los padres y en la de los niños también. Gracias, Nati, por todos estos tips. Sardimar presenta Sardimar Kids, la nueva manera divertida y nutritiva para las comidas de tus hijos. ¡Búscalos ya! Baby Center les presenta el ABC del bebé. Tu bebé puede tener ansiedad de separación al no verte, o cuando otra persona intenta cargarlo y lo demuestra llorando. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, no hay que hacer nada que no quieras hacer. A veces, por seguir consejos de otras personas, forzamos la separación pensando que tienen razón, que la mamá tiene la culpa de que el bebé tenga mamitis. ¿Qué es lo que nos dicen comúnmente? Que esto es un error grandísimo y lo único que conseguirás es lastimar a tu bebé. Algo importante de recordar es que la mayoría de los bebés pasan por esta etapa en alguna medida. Tanto los bebés de las mamás que trabajan, que lloran cuando la mamá los deja en la guardería o con una persona que los cuida, como los bebés de las mamás que están en casa con ellos. Sucede que esa mamá lo deja en una habitación y el bebé llora pidiéndole que regrese
porque en esta etapa lo más importante que debemos entender es que tu bebé piensa que si desapareces de su vista, no vas a regresar. Así que si no te ve, llora. Lo que puedes hacer para ayudarlo en esta etapa es hacer esos juegos como desaparecer detrás de algún mueble y reaparecer otra vez o detrás de una manta. Esto lo hará reír y va a ir entendiendo gradualmente que la separación es momentánea. Lo ayudará a entender que regresará siempre. Yo sé que es muy estresante para los papás y las mamás, ya que no pueden alejarse un momento sin que el bebé llore. Sin embargo, seamos conscientes de que, por exagerado que parezca, este comportamiento es natural y les digo algo, esto también va a pasar. Así que disfruten de esa mamitis y les recomiendo decir lo que decía yo en esta etapa a mis hijas Christine y Michelle. Yo decía, la maravilla es que yo también tengo cristinitis o michelitis. Usted decide y se trata de apoyarlos. Disfrutemos cada etapa del desarrollo de nuestros hijos. Contáctanos ya a través de las redes sociales que aparecen en pantalla o al WhatsApp 8686-2229 y matricúlate en nuestra opción virtual de estimulación. Baby Center presentó el ABC del bebé. ¿Sabías que durante la noche se forman millones de conexiones neuronales y para eso tu hijo necesita nutrientes importantes? Incluye Enfagrow, única con MFGM y DHA, sin sacarosa y sin fructosa. Enfagrow impulsa su inteligencia cada noche. El procedimiento para almacenar correctamente la leche materna suele ser un poco difícil de comprender al inicio. Hoy la doctora Rodríguez nos comparte la regla de los cuatro para almacenar la leche materna. ¿Sabe qué? Hoy les recomiendo anotar lo que vamos a escuchar, ya que la doctora nos trae muchos detalles importantes. La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. Como les comentó Pri, algunas veces es confuso almacenar la leche materna. Es por esto que la regla de los cuatro es un método más conservador que se puede usar y recordar fácilmente. 4 horas a temperatura ambiente y 4 días en el refrigerador. La leche materna se puede conservar a temperatura ambiente, en el refrigerador o en el congelador. Algunos consejos para congelar y refrigerar la leche materna extraída son: antes de extraerla o bombearla, lávese bien las manos y haga lo mismo con todos los recipientes de almacenamiento. Coloque una etiqueta con la fecha de extracción de la leche materna. 2. Almacene la leche materna en pequeñas cantidades. Se recomienda de 2 a 4 onzas para evitar que se desperdicie. Refrigere la leche materna inmediatamente después de su extracción. La leche fresca extraída puede estar a temperatura ambiente durante 4 horas o hasta 6 o 8 horas si extrajo con mucha limpieza, pero es mejor refrigerarla lo antes posible. La leche materna se puede colocar al fondo del refrigerador. Es mejor usar la leche materna refrigerada dentro de los 4 días de extraída, pero también se puede refrigerar hasta por 8 días. Para calentar la leche materna del refrigerador, coloque el biberón en un recipiente de agua tibia o debajo de un chorro de agua tibia. No es seguro calentar en el microondas debido al riesgo de que su bebé se queme con la leche caliente. Congele la leche materna si no la va a utilizar dentro de las siguientes 24 horas. La leche materna se expande en el congelador, por lo tanto, no llene el recipiente de leche hasta el tope. Almacene la leche al fondo del congelador, no en la puerta. Para descongelar la leche materna del congelador, guarde el biberón o la bolsa en el refrigerador durante toda la noche. Luego, el día siguiente, colóquela debajo de un chorro de agua tibia o en un recipiente con agua tibia. Una vez que la leche materna esté descongelada, podrá almacenarse en un refrigerador si se debe usar dentro de las siguientes 24 horas. Espero que estos consejos les sean de mucha utilidad y nos vemos muy pronto.
La sección de nutrición fue presentada por Enfagrow. Muchas gracias, doctora, por todos los detalles que nos ha traído el día de hoy. Nos vamos con los amigos que traen el programa semana a semana. Y al regreso les compartiré por qué los niños no obedecen. Ya volvemos con más del ABC de los padres. Nos preguntaron qué nos inspira a enseñar. Nos inspira a educar a las futuras generaciones, los futuros abogados, médicos, presidentes, los futuros astronautas, personas que a pesar de las dificultades y las caídas se vuelven a poner de pie, personas disciplinadas, sensibles, creativas, resilientes, que trabajan en equipo. Nos inspira saber que las futuras generaciones dependen de los niños que estamos formando hoy, profesionales con profundos valores, haciendo de Costa Rica un mejor país. St. Margaret School crece, aprende y lidera. Formamos parte de Schools of Excellence Costa Rica. Otra nueva sociedad está naciendo. Esto apenas comienza. Esta es la parte donde te reinventas. Llegó la hora de ponerte metas, de alcanzarlas paso a paso, de probar tu voluntad, tu condición. Es hora de poner a prueba tu corazón, de dar todo lo que tienes y dar un paso más. Tienes que ser parte del cambio hasta que alcances la cima. St. Peter's School. Formamos líderes con capacidades para enfrentar la sociedad del futuro. Formamos parte de Schools of Excellence Costa Rica. La sección Aprendiendo con PRI llega hasta a ustedes gracias a Sardimar Kids. Auxilio, PRI, mi hijo no obedece. Este a menudo es el inicio de varios mensajes en el Facebook del ABC de los padres. Son muchas las mamás que me expresan que se sienten frustradas y me dicen, PRI, mi hijo no hace caso. Lamentablemente, los niños no funcionan como las recetas de cocina. No puedo darles un paso a paso y asegurarles al 100% que les va a funcionar. Sin embargo, a lo largo de mis años como profesional en el área de los niños y como mamá, he aprendido técnicas y estrategias muy útiles que hoy quiero compartirles. Empecemos por entender los motivos del mal comportamiento. Usted puede identificarlos. Por ejemplo, un cambio importante en su vida. Cambio de escuela, cambio de casa, la llegada de un hermanito o que viene en camino el hermanito. O si está en la edad en que descubre su independencia. Falta de reglas o reglas cambiantes. Estos son algunos motivos por los que los niños no obedecen. Lo hacen a menudo para llamar la atención, o puede ser por celos, o porque no saben expresar lo que están sintiendo ante un cambio tan importante como entrar a la escuela, o porque necesita llamar la atención al sentir que ese nuevo hermanito le está robando a su mamá. Ahora que sabemos qué puede estar causando el mal comportamiento, es más sencillo saber cómo podemos apoyar al niño. Pero también les comparto los errores más comunes que evitan que los niños obedezcan y que puede ser que usted los esté cometiendo. Número uno, el error más común de todos es que no tengamos reglas. No asuma que su hijo sabe que no debe brincar en la cama si usted nunca le ha dicho que no debe brincar en la cama. Dígaselo. Otro error común es no explicar las consecuencias que pueden causar su mal comportamiento. Por ejemplo, jugar con fósforos puede causar un incendio en el que te puedes llegar a quemar. Explíquele. Lo tercero, una vez más tengo que decirlo. Lo digo a menudo. El ejemplo es importante. Si yo discuto con mi esposo a gritos, tiro la puerta y lo insulto, estoy haciendo un berrinche. Y no puedo pretender que el niño reaccione diferente, ya que le estoy modelando cómo se hacen los berrinches. Otro gran error es el temor de los padres a decir que no. El no es imprescindible en el proceso educativo de nuestros hijos. Les ayuda a saber dónde están los límites, qué es lo que pueden hacer y lo que no
pueden hacer. Eso sí, no abuse del no. Si todo el día usted está, no corra, no grite, no se suba al sillón, no coma con las manos, no, 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 asumirá que a todo le va a decir que no y ya le deja de dar importancia. Entonces, en lugar de no grite, podemos decirle, hablemos en voz baja. En lugar de no corras, puede decirle, en la casa caminamos, en el parque o en el patio si puedes correr. Finalmente, un error muy grande es ser inconsistentes. Ese sí es un gran error. Que la disciplina no dependa de su estado de ánimo, por favor. Ya que si no, lo que puede suceder es que si hoy está de muy buen humor y su hijo llora porque quiere comer en el cuarto, usted cede y decir, bueno, por hoy está bien, pero el niño no lo comprende. Al día siguiente va a llorar el doble, a gritar o hasta patalear para lograr que usted vuelva a ceder como el día anterior. La desobediencia es parte del desarrollo normal de los niños. Lo hacen para conocer hasta dónde pueden llegar, dónde están los límites y hasta qué punto deben obedecer. Es nuestra responsabilidad establecer límites claros, ser consistentes, enseñar las consecuencias y apoyarlos para reponerse de esos berrinches. La sección Aprendiendo con PRI llegó hasta ustedes gracias a Sandimar Kids. Durante los primeros meses de vida del bebé, nosotros somos los que cubrimos todas sus necesidades. Contención, alimento, protección, calor, movimiento, higiene, seguridad, vínculo y amor. Sin embargo, creencias populares confunden a las mamás. Por ejemplo, cuando les dicen, no lo alces tanto que lo vas a malacostumbrar. Así que le pregunté al doctor Martínez su opinión profesional sobre portear al bebé. La sección de pediatría llega hasta ustedes gracias a Panadol Niños. Una frase muy común que uno escucha, sobre todo de las abuelitas, le dicen a la mamá del bebé, no lo alces tanto porque se va a mal acostumbrar. Bueno, esto es una verdad que no es cierta, aunque suene raro, porque es muy importante que el niño sea satisfecho de sus necesidades tempranamente. El apego que el niño siente por su madre, ese deseo de que su madre lo cargue, escuchar el corazón de la madre, que le haga cariñito, es un proceso totalmente normal. Al contrario, si ha visto que el niño que usted deja llorar, que usted no le satisface pronto sus necesidades, posteriormente va a ser un niño más inseguro y probablemente más llorón. Ahora, este tema de portar al bebé es muy importante porque los niños van a sentir la seguridad y la protección que su madre le da. Lo que sí no está bien es portar al bebé cuando estamos en un vehículo en movimiento. Ahí, independientemente de la edad del niño, aunque el niño llore, es mejor que vaya en su dispositivo de seguridad para evitar alguna complicación si hay un accidente. La sección de pediatría fue presentada gracias a Panadol Niños. La sección El ABC de la Educación llega a ustedes gracias a Schools of Excellence. Hoy quiero compartirles tres hábitos de personas exitosas que podemos enseñar a nuestros hijos. La primera, leer para aprender. El 63% de los millonarios del estudio de Concurly fueron persuadidos por sus padres a leer para aprender. Sus padres les hicieron leer dos o más libros cada mes sobre temas tales como historia, biografías de personas exitosas, ciencias, superación personal. El segundo hábito, evitar el desperdicio de tiempo. Las personas exitosas invierten su tiempo en aprender algo nuevo cada día más que en pasar tiempo frente a un televisor o en redes sociales. Es algo para enseñar a nuestros hijos. Y el tercer hábito es hacer ejercicio. Esto puede preparar a sus hijos para una vida larga y saludable. Te recuerdo que somos cuatro escuelas: San Margaret en Belén, San Joseph en Moravia, San Peter's en Curridabat y María Auxiliadora en Cartago. Schools of Excellence presentó la sección El ABC de la Educación. Nos vamos a comerciales y más adelante Sixto Porras de Enfoque a la Familia nos hablará de disciplinar a nuestros hijos. Así que no te vayas, que ya volvemos con mucho más del ABC de los padres.
¿Sabes que para una buena noche necesita? Un baño, su pijama, un cuento. Pero quizá no sepas que durante la noche se forman millones de conexiones neuronales y para eso necesita nutrientes importantes. Incluye Enfagrow, única con MFGM y DHA para apoyar su desarrollo mental. Enfagrow, impulsa su inteligencia cada noche. Sardimar presenta Sardimar Kids. Ahora tenemos una nueva manera de comer saludable y divertido en todas partes. Bueno, no una, son tres. Sardimar Kids, nuevas presentaciones infantiles. Atún con maíz dulce, atún con vegetales y atún en trozos. Además de los valores nutricionales que nos aportan, las meriendas ahora son más fáciles y variadas. Nuevos atunes Sardimar Kids. Lo mejor para el mejor país. Nuestro futuro. ¿Quieres aprender belleza? Elegí lo mejor. Técnicas profesionales. Nuevas tendencias. Es tu oportunidad de aprender belleza. IEXA, matricúlate ya. La sección Mamá Experta llega a ustedes gracias a St. Joseph School. Con Michi vamos a practicar números y cantidades. Tenemos unas paletitas que, como pueden ver, les hemos puesto unas calcomanías. Usted le va a poner de 1 a 10 calcomanías en cada paleta. Ya Michi lo va a empezar a trabajar. Después de que ella los cuenta, debe contar la cantidad de manzanitas y ponerle la prensa de ropa que tiene la misma cantidad o el mismo número. Entonces cuenta 3 manzanitas, busca una prensita de ropa con el número 3 y los va colocando. Así como acaba de colocar esta, vean esta. Tiene 4 manzanitas y el número 4. Está trabajando dos cosas a la vez. Lo que es la parte matemática de contar y reconocer el símbolo o el numeral. Y también está haciendo así un poquito de pinza. El movimiento de la pinza que es tan importante a esta edad para fortalecer los músculos de sus manos y para prepararse para lo que es el proceso de escritura. Entonces, en una actividad tan sencilla como esta, que usted lo puede hacer así con calcomanías o también lo puede hacer dibujándole bolitas o con otros materiales, un vaso plástico que usted le pega calcomanías alrededor y el niño los tiene que contar, o un vaso que usted le pone el número y debe introducir diferentes objetos. La idea es seguir practicando en la casa lo que son números y cantidades, por lo menos de 1 al 10, o incluso puede introducir el 0, donde le enseña que 0 está vacío, que no tiene nada, nada, nada. Y esta es una forma sencilla y básica, porque es muy importante de trabajar para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Muchísimas gracias a Michelle y nosotros seguimos con más en el ABC. St. Joseph School presentó la sección Mamá Experta. A los bebés puede aparecerles su primer diente en cualquier momento, entre los 3 y los 15 meses. Pero es más frecuente que esto suceda entre los 4 y los 9 meses, aunque puede que las molestias comiencen antes. En ocasiones anteriores te hemos dado tips sobre qué hacer para el manejo del dolor por dentición de tu bebé. Hoy te diremos qué no hacer. No sumerjas los biberones o los anillos de dentición en miel o alimentos dulces, ya que puede conducir a caries dentales. No debe administrarse miel a niños menores de 12 meses. No chupes el biberón de tu bebé para dárselo nuevamente a él, dado que se pueden transferir bacterias de tu boca a la boca de tu bebé. Para el alivio del dolor de tu bebé a causa de la dentición, consulta al pediatra para darle un analgésico como Panadol, niños. La sección Preguntas y Respuestas llega a ustedes gracias a Enfagrow. Hola, Pri. Te escribo buscando un consejo con el tema de pañales. Mi hijo de 3 años y 9 meses no quiere dejar los pañales. Ya va al kinder y las maestras me dicen que ya es hora de que los deje. Yo pienso que ya llegará su tiempo, pero también me hace pensar que quizás yo no lo estoy ayudando mucho. Hola, Gendry. Lo primero es que el kinder no debería presionar con el tema. Pueden apoyar, por supuesto, pero entendiendo que cada niño tiene su propio ritmo.
en este tema tan específico, los niños van dando señales de que están listos. Así que el pañal no se quita, el pañal se deja. En nuestro canal de YouTube, que se llama El ABC de los Padres, hay dos videos que te serán de gran utilidad. Se llaman Dejando los Pañales, uno, y dice entre paréntesis, proceso, y el otro dice señales. Y a todos ustedes que estén viendo el programa, les recomiendo ir de una vez a mi canal de YouTube y seguirme allí. Los padres deben tener la convicción de que ejercer disciplina es una labor importante que va más allá de un regaño o un castigo. Y de eso nos viene a hablar Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Algunos padres interpretan disciplina como corrección nada más. Eso significa regaño y castigo. Pero disciplina también implica instrucción para que ellos se sientan informados sobre lo que estuvo mal, cómo se hace bien y cuál es la expectativa que tenemos de la regla que hemos impuesto. Por lo tanto, tengo que tener cuidado a la hora de aplicar la disciplina para que yo pueda también discipular. ¿Se da cuenta? Viene de la misma raíz. Discipular viene de la intuición o de la afirmación de instruir o educar para la vida, formar para la vida. Cuando yo vaya a corregir, no solamente voy a sancionar una mala actitud, sino que tengo que tomar el tiempo para instruir. Esto requiere tres elementos. Uno que no puede faltar es amor. En algunos casos he visto que algunos padres corrigen quitándole el amor a los hijos. Eso es un error. El amor nunca se quita porque el amor es incondicional. Aún en medio de una corrección, mi hijo y mi hija tienen que saber que son amados. Número dos, debo ser firme. Yo debo reconocerlo. En este caso, mi esposa Helen fue la que era más firme. Ella ayudaba con la firmeza. Yo era tolerante y mis hijos me podían llevar un poco más allá. Pero firmeza significa que vamos a imponer la condición que debe darse, el tiempo en el que acordamos, y debe hacerlo la persona que dijimos que lo iba a hacer. Por lo tanto, la persona debe tener claro cuál es su responsabilidad, en qué tiempo debe ejecutarlo y si no lo hizo, hay esta consecuencia. Para eso se requiere firmeza. El tercer elemento que es importante tener claro es ejerza la autoridad, pero no como una tiranía, sino como una autoridad que tiene control emocional. Muchos padres a la hora de ejercer la disciplina pareciera que nos transformamos en ogros que nuestros hijos no conocen y en algunos casos hasta temor nos tienen. Cuando hablamos de disciplina, hablamos de educar para la vida, de instruir, de formar y de ayudar a nuestros hijos a que ellos sean libres e independientes, capaces de enfrentar la vida por ellos mismos. Disciplina viene de la misma raíz de discipular. Por lo tanto, su hijo es su discípulo, no lo olvide. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Sixto. También es importante hacer exigencias razonables y tener cuidado de no pedir más de lo debido. Tener expectativas muy altas puede llevar a los niños a la frustración por no responder a lo que los padres esperan. Espero que hayan disfrutado el programa tanto como nosotros disfrutamos de prepararlo para ustedes. Fue un placer tenerlos con nosotros. Los espero la próxima semana. ¡Chao!